experiencia. El tema que recién tocamos se llamaba Chavo Murphy. El siguiente, no sé todavía, voy a ver acá la máquina. Thank you.
Roberto Carlos Figueroa, Chaco Mayor. Sí. Bueno. ¿Por qué te vas? Se fueron a tomar cerveza y agarraron vuelo y no volvieron nada. Así que tengo que hacer algunas preguntas a alguien que sea chileno que ha tocado durante compositor. Miré para allá. Otra pregunta. A ver, esta sí que. Un aplauso. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Lorena Oviedo. Bueno, para nosotros es un gran orgullo contar con todo este público hoy día, al igual que anoche. Es nuestra primera experiencia como administración de este festival. Hacemos un resumen exitoso y en nombre de la alcaldesa, que lamentablemente quiso estar acá pero no puede, está en Francia en estos momentos, está junto a otros alcaldes y concejales buscando recursos para generar proyectos medioambientales, ya que Francia es una nación que está muy interesada en invertir en el exterior. Y Chile y San Bernardo, fuimos visitados por ellos en el mes de mayo, generamos una alianza estratégica que ojalá nos permita que la alcaldesa vuelva con buenas noticias para hacer proyectos de reciclaje, porque queremos ser una comuna medioambiental muy responsable y, bueno, en fin, trabajar por ustedes y para ustedes, ¿ya? Así que muchas gracias a todos que se queden hasta el final, porque hoy día el que cierra es el señor acá. Así que nos promete un gran show. Y a Nelson, un aplauso también, músico San Bernardino, ¿ah? ¿Eh? Eso, músico roadie San Bernardino. Gracias. ¿No? Tenemos que en la época de la guerra, de la Segunda Guerra, lo bueno y lo malo,
Festival de Jazz de San Bernardo. Queremos contarle que nos separaremos por 3 minutos mientras esperamos a Daniel Encina y su grupo. Solo 3 minutos y volvemos al escenario.
compositores preferidos míos. Yo toco bastante. Aplican de vez en cuando para lucirse, ¿verdad? Yo me tengo que tomar dos. Igual el niño. Pero soy un hombre feliz. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Thank you.
Thank you.
el festival, ¿verdad? Esta noche maravillosa. Muchas, muchas gracias. La ilustre Municipalidad de San Bernardo, la alcaldesa, muy felices por ustedes y por el concejal también Navarro, que fue precursor en esta idea. Muchas gracias a todos. Buenas noches. En la noche del Festival de Jazz, usted estuvo toda la noche. ¿Qué le pareció el Festival de Jazz? Que sencillamente yo creo que es un espectáculo de lujo, a una altura sublime, porque es de una calidad extraordinaria. Es un regalo para todos los asistentes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Por haber estado en esta segunda noche del festival y también animando el Festival de Jazz de San Bernardo. ¿Qué te pareció la producción? ¿Qué te pareció el festival? Todo muy lindo. Oye, ojalá que no se muera esto. Que se siga todos los años porque el festival es muy bonito, el entorno es precioso y el público es maravilloso. Se merece este público todos los años un buen festival de jazz. Un mensaje para la gente que nos ve en San Bernardo. A los amigos de San Bernardo, un cariñoso saludo y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, Daniel. Chao. Felicidades. Estamos con Cristian Gálvez, un tremendo expositor de la música y el jazz nacional. Cristian, ¿qué te pareció la segunda versión del Festival de Jazz de San Bernardo? Muy lindo, me parece que a nivel de organización está muy bien. La infraestructura, la parrilla de los grupos que vienen a tocar. Estoy muy contento, muy feliz de estar acá. Sorprendente ver que el arte en un estado un poquito más puro tiene una convocatoria y que la gente puede venir y que lo pase bien. Y que un poco se saquen los prejuicios y un poco las etiquetas que tiene el jazz, ¿cachai? Que todo el mundo cree que es una música más elitista, que solamente para gente que entiende, y se ve ahora que y se entiende que el jazz es para toda la gente, que tiene una raíz más popular, igual que el folclore, igual que mucha música más pura. Tú ya te has encontrado en varios escenarios con Daniel Lencina y te tiró una cantidad de flores impresionante en este festival de jazz. ¿Qué te pareció estar nuevamente con él en este escenario? Bueno, Daniel es uno de mis maestros y es uno de los maestros de muchas generaciones de músicos y para mí es un honor, un orgullo estar tocando con él. Yo ya formo parte de su grupo hace más de 10 años, entonces, claro, Alejandro lleva 32 años tocando con él, yo llevo 10 años tocando con él. Y es una alegría grande, un orgullo y un honor y cada concierto aprendemos cosas nuevas y nada, pues para mí es un placer tocar con él. Cristian, por último, un mensaje para la gente que nos va a ver a través de San Bernardo, a través de los distintos medios. Bueno, que primero agradecer la asistencia de la gente y también agradecer la sintonía que tiene el programa y no sé, pues un poco también llamar a la empresa privada, no solo a la municipalidad o al gobierno, sino que también a las empresas que pueden apoyar esto y hacerlo cada vez más grande. Y quizá en un momento sí hacer un festival internacional de jazz acá en San Bernardo, que sería increíble, sería un sueño tener así, de poder traer estrellas mundiales. Y eso no es, siento yo, que no es exclusivo del Festival de Providencia. Creo que teniendo el apoyo adecuado de la empresa, que se ponga con las lucas, yo creo que se puede hacer. ¿Contamos contigo para otra oportunidad? Claro, me encantaría venir con mi grupo y mostrar mi disco nuevo y las cosas que estoy haciendo y lo que estoy de verdad mostrando en otros festivales del mundo. Me encantaría venir. Cosa que me inviten nomás. Muy bien, con Cristian Gálvez nos despedimos entonces esta segunda noche del Festival de Jazz y ya quedo comprometido para el próximo, el segundo con tu grupo. Nos vemos. Gracias, Cristian. Chao. Thank you.
Muchas gracias. Y siguiendo con la línea del folclore, un tema que se llama A la Chilena. En guitarra. Vamos con un tema que se llama Manos de Dios. ¿Qué canal es? Este es el canal de la Corporación de Educación y Salud. Corporación de la Educación y Salud. Sí, y después estos videos son subidos a la página web.
la página web del municipio. Ya, don Daniel. Básicamente la misma pregunta que le hice antes. ¿Qué siente ser parte de este festival de jazz acá en San Bernardo? Bueno, te decía, yo te contaba hoy que en realidad considero muy importante que la comuna de San Bernardo se solidifique con este segundo año, porque el año pasado nosotros vinimos a tocar y estuvimos participando del primer festival y realmente fue muy bueno, lo hicimos en otro lado, se hizo al costado de la municipalidad. Este año está en este parque tan maravilloso y el entorno está muy bonito. Y por supuesto la música acompaña todo esto porque estamos con muy buen nivel musical. Grupo realmente de gran desarrollo técnico, con temas originales. Ahí tiene, en este momento está la gente llevando las palmas con el grupo que está, lo cual significa que hay una mancomunión entre público y músicos. Cuéntenos su banda para usted. ¿Qué significa la banda y la puesta en escena que van a tener mañana? Mañana nosotros vamos a tocar yo toco con un trío, que son extraordinarios músicos. Está Cristian Galvez en bajo, que posiblemente, bueno, es un músico de exportación, Cristian. Un músico que viaja por todo el mundo, además, y que toca con los mejores músicos del mundo. Después está Alejandro Espinosa, otro músico de exportación, que ha grabado en los Estados Unidos y que ha viajado a Europa y que ha tocado en conciertos, o sea, ni hablar. Y también está mi hijo Daniel, que es un guitarrista muy talentoso, que ahora está tocando con su padre, que tocó mucho tiempo con Cristian Cuturrufo, y ahora está tocando conmigo, yo me lo traje para mí, y estoy muy feliz de poder tocar con Daniel, que es un músico que yo lo encuentro de un extraordinario talento. Así que mañana nosotros vamos a participar en el segundo festival de San Bernardo y ojalá estemos en muchos festivales más. ¿Y qué le parece que este festival sea gratuito para la comunidad? Me parece importantísimo porque es una de las formas de que la música de jazz puede llegar a la masa, porque tú ves, está lleno, o sea, hay mucha gente que viene a ver qué pasa, porque en realidad de toda la gente que está ahí es posible que haya un 30 o un 20% de gente que realmente sepa de qué se trata la música de jazz, y otra gente, el 80%, viene a ver de qué se trata y salen encantados, te prometo, salen encantados. A todo el mundo le gusta y después comentan, dice, en realidad nos gustó muchísimo. Espero que también les guste mañana, que voy a tocar yo y que toco música de los Estados Unidos, música de grandes compositores norteamericanos. Yo les mando un gran saludo al canal y a los San Bernardinos y a la página web también. Estamos a la orden y muchísimo gusto estar con ustedes. Preguntarte a ti, ¿qué te pareció este festival que es de manera gratuita en la comuna? Bueno, bastante excelente el grupo, gusto harto. Mejor si gratis, sí, de todas maneras. Y lo mismo para ti, ¿qué te pareció esta puesta en escena que acaban de ver aquí en el Festival de Jazz de San Bernardo? Es bueno que se hagan cosas así en San Bernardo ahora, y gratis, que haya más cultura, es lo bueno. Gracias, Sebastián. La Corporación de Educación y Salud de San Bernardo, ¿qué te ha parecido este festival de manera gratuita que se está haciendo acá en la comuna? Yo creo que es una súper buena iniciativa. Me gustó a partir del cuarto tema ellos, porque lo encontré que estaban al principio un poco desarmados. Y la flauta la escuché desafinada, pero independiente de toda esa subjetividad, creo que es una súper buena iniciativa por parte de la municipalidad. Espectáculos de cultura de este tipo, me gusta. Muchas gracias. ¿Tú eres músico? Sí. Catherine Ríos. Música.
Ah, no, pero yo toqué en una banda. No, pero ya no, tocaba clarinete, pero ya no. Nada que ver. Sí. Presentarte como músico. Ah, no, no, pero yo, nada que ver ahora, yo soy periodista. Estoy terminando periodismo, así que no. Sí. Hola, para la Corporación de Educación y Salud quisiera preguntarte qué te ha parecido este festival de jazz de manera gratuita que ha hecho la Municipalidad de San Bernardo. Me parece súper bien que esta iniciativa, o sea, que las comunas vayan tomando esta iniciativa de cultura gratis para todos. Me gusta mucho. Lo mismo para ti, ¿qué te parece este festival? Me parece bien que se empiece a masificar en las comunas este tipo de actividad. Aparte, sobre todo, bandas que están emergiendo. Nosotros vinimos a ver a los Santiago Don Beat, que son una banda emergente, entonces me parece muy bien que les den este espacio gratis, además. Bien. O sea, muy bien, pero ojalá que esto pase en todas las comunas, sobre todo en el sector sur o de la periferia de Santiago, porque por lo general pasan más en comunas de, no sé, centro, más pudiente, entonces acercar el jazz a la periferia de Santiago es súper bueno y ojalá hacer academia y participar más la gente, la población en este evento. Muchas gracias. No me grabé. Hoy ustedes ubican a los de Fusión Judá. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Tecladista? Excelente. ¿Nombre completo, Ruth? ¿Nombre completo, Ruth? No, nombre nomás. Felipe Vasconcelos. Y estoy súper contento de haber participado de este segundo festival ya. Segundo festival y encontramos que la recepción del público fue súper buena. Al ser a los que abrimos, un poco está la incertidumbre de cómo va a estar la cosa. Estuvo buena, así que estamos contentos y agradecidos de la comuna que hayan pensado en nosotros. Entonces, y también pasar el aviso que estamos dispuestos para lo que quieran musicalmente hablando. Así que eso, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti.
los esclavos que estaban César, la música española en sus comienzos, y no tenía voz, no estaban a orillas del río de la Plata.